partida. Salieron las participantes del clásico Cegula C, temporada 2023. Viene rápidamente a tomar la punta por el centro Turbinada. Reina Ger la acompaña por dentro. En el tercero viene atacando por la parte interior Cañonera Ger. Seguidamente corre Filomena junto a Melosa y se quedó Mai Funigol en el último lugar, bastante cerca. Los primeros 400 metros en 25 segundos y 4 quintos en la recta de enfrente con Reina Ger peleando la punta con Cañonera Ger y Turbinada. En el cuarto lugar a tan solo cuerpo y medio está avanzando Melosa. Luego Filomena y se quedó en el último lugar Mai Funigol. Bastante cerca en la recta de enfrente. Sigue la pelea con Turbinada por el centro de la cancha en 51-1 para 800 metros clásico Cegula C y Turbinada ha pasado a dominar con Cipriano Gil. Allá viene Filomena descontando terreno por fuera. Reina Ger corre tercera. En el cuarto lugar viene Melosa, seguidamente Cañonera Ger entre ellas y Mai Funigol en el último lugar. Turbinada dominando, Filomena sigue presionando. Mientras tanto viene Cañonera Ger en el centro y Reina Ger ataca desde el cuarto. Seguidamente viene la yegua Melosa cuando vienen al giro de la última curva. Cañonera Ger está colándose por la baranda contra la puntera Turbinada y Filomena en plena recta final en 76 para 1200 metros. Filomena por fuera y Turbinada acepta el reto por dentro. Filomena dominando la carrera, el clásico. Turbinada ya se quedó en el segundo y se convierte Filomena en un bólido en el clásico Cegula C. Hacia el segundo viene Melosa. Ganó ¡No, Filomena! En el segundo lugar, Melosa. En el tercero, Cañonera Ger con Reina Ger. Quinta, Turbinada. Y última, Mai Funigol, que hoy no se movió. Los parciales...